sin miedo. En la creciente hasta el puente se llevó. El Magdalena no tenía bien sitiado. En la creciente hasta el puente se llevó. Y ahora tenemos la carretera que no podrá parte nuestra redención. Del señor Marcos Molina, y ha empezado ya lo que es el registro de los que aspirarán a la corporación del Pesebre del Huila para el Marcos Molina hacia la alcaldía del Pesebre del Huila 2019. Thank you.
Está inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil, aquí en el pesebre del Huila, y se procede a la inscripción de los candidatos a la corporación 2016-2019 por los diferentes partidos que apoyan esta candidatura. Vamos a preguntarle aquí al licenciado Jaime Calderón. Jaime Calderón Lozada. Bueno, lo miramos en este momento ocupado ahí organizando lo que son las cédulas de los aspirantes a la corporación 2016-2019. Que van a quedar inscritos con la candidatura de el señor Marcos Molina hacia la alcaldía del pesebre del Huila 2016-2019. Mientras tanto, podemos observar que seguidores lo acompañan aquí en la Registraduría, donde actualmente avanza la inscripción de la lista de los aspirantes a la corporación 2016-2019.
Ingresan aquí a la parte interna de la registraduría los candidatos hacia la corporación 2016 por uno de los partidos que ha... Cuéntenos cuál es el partido que en este momento se está inscribiendo. En este momento estamos, se está haciendo la respectiva inscripción del movimiento AICO, de los concejales. AICO, ¿cuántos son? 11. 11. ¿Nos repite el partido? AICO. 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 Bueno, entonces seguimos aquí observando. Aquí uno de los aliados de la campaña, el licenciado Jaime Calderón Lozada, ayuda en la logística de todo lo que tiene que ver con la tramitología de documentos y se registra en este instante la primera lista de aspirantes a la corporación 2016-2019 con el candidato Marcos Molina hacia la hacia el 2016-2019. Por aquí también observamos a uno de los fuertes aliados de la campaña del señor Marcos Molina, el Partido Liberal, que lo representa aquí uno de los concejales de la corporación 2008-2011. La sede que le colocamos ahí, dirección, nombre de la sede, ¿a dónde? La señora registradora verifica la documentación, que todo esté en orden, avanza la inscripción. Eso lo podemos comentar aquí desde el pesebre del Huila a través de la marca Oporapa Digital.